La nueva unidad de cancerología es un plus para Durango. El acelerador lineal solo hay 4 en el país. El tratamiento es muy preciso porque la radiación tiene una tolerancia de 2 milímetros, así lo informó el gobernador del estado, Jorge Herrera Caldera. Todo un equipamiento que es un plus para todo Durango y también otros estados. Es el acelerador lineal más moderno de México. Solamente hay 4 en todo el país. Y eso nos va a permitir que el tratamiento para los enfermos de cáncer pues sea muy focalizado, sea milimétrico. Hay muchas mujeres que, por ejemplo, les atienden el cáncer de mama y se les trae el tumor y pues todo perfecto, pero cuando son las radiaciones afecta el tejido del corazón o el pulmón y mueren por a consecuencia de la radiación. Y lo que tiene este acelerador es que es milimétrico, tiene una tolerancia de 2 milímetros. Entonces, bueno, va a haber la posibilidad de salvar muchas vidas. Y pues sobre todo que es para la gente más humilde. Decirles que un tratamiento, nos explicaba aquí unos médicos americanos que están aquí capacitando a nuestra gente, en un hospital privado cuesta entre 300 mil y 500 mil pesos un tratamiento. Aquí pues serán cuotas de 2, 3 mil pesos de recuperación. Es realmente un plus que tenemos y nos decía el médico americano, ahorita ni en Houston hay este aparato. O sea, es lo último que hay y pues creo que ha sido uno de los grandes respaldos del presidente Peña para la salud de toda nuestra gente y más aún que ahora que estamos ya operando este acelerador aquí en la capital. También nos autorizó el presidente Peña uno para el nuevo hospital de Gómez Palacio, que no tenía centro de cancerología, va a incluir centro de cancerología con acelerador lineal. Entonces, pues bueno, es algo realmente que va a beneficiar a muchísima gente, pero sobre todo a la gente más necesitada. Esta fue la información que dio a conocer el gobernador del estado, Jorge Herrera Caldera, en torno al acelerador lineal que va a beneficiar a la gente más necesitada de la entidad. Informó para HP Martín Saúl Ceniceros.